Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María Purísima, ampáranos, Señor. Jesús, Jesús, Ave María Purísima del Refugio. No se le acerque, maldito. Usted nada más trae la muerte. ¡Desgraciado! ¡Les dije que no se acercara a mi familia! ¡Lárgase! ¡Amáranos, Señor! Si algo le pasa a mi mujer o a mi hijo, usted se muere, viejo. Le juro que se muere. Vienen a misa. Todos los que no guardan la vigilia
Todos lo pagarán algún día. Y de eso me encargo yo. Se va a quedar solo, padrecito. ¡Blasfemo! Expiarás tus culpas durante 1000 años en el purgatorio. Con la Sagrada Eucaristía. Vamos a ver qué pasó con la Lupita. Sí, ande usted, ande usted. Doctor, ¿cómo está mi mujer? Tu señora está bien, Turrubiates. En unos días se recuperará. ¿Y mi niño? ¿Cómo está? Tu niño nació muerto. Lo siento. ¿Muerto? ¿Cómo? El cordón umbilical lo asfixió horas antes del parto. No pude hacer nada. Mañana vendré a visitar a tu mujer a ver cómo sigue. Ya se alivió tu mujer, Turrubiates. Mi hijo nació muerto. A lo mejor Dios así lo quiso. Nada tuvo que ver Dios, anciano. Dios no puede querer que el niño se muera sin haber conocido a su madre. Fue el brujo. Ese me mató a mi niño. El brujo. ¡Mira tú! ¡Qué par de potrancas más caderonas! ¡Está más la de encima, pues! ¿Qué se les ofrece? No, pues de ofrecerse así, pues, nada. Hora de antojarse, pues. Mi esposo no debe de tardar en llegar. ¿Por qué no discuten con él sus antojos? Él sabe algo de animales y tal vez pueda ayudarlos. ¡Ándale, hermano, para que no te hocicón! Bueno, vecina, nos estamos viendo otro día que no esté tan ocupada. ¡Dígale! Thank you.
¿Lo conoce, jefe? Sí, es el viejo Tobías, el brujo. Está muy lejos de su pueblo, jefe. ¿Qué andaría haciendo por acá? No sé. La corriente debía haberlo arrastrado hasta aquí. ¿Se ahogó? Le rompieron la nuca. Sí, señorita, todavía estoy aquí. Claro, pues no me he ido. No, no, no puedo esperarme 6 días a que me manden al maldito forense. Mientras el fiambre que tengo aquí empieza a descomponerse. Sí, claro. Claro que voy a hacer lo que crea necesario. Oiga, jefe. En cuanto se acabe el hielo, el viejito ese va a empezar a apestar. Sí, ya lo sé. Entonces, ¿qué hacemos, jefecito? No sé, no podemos esperar tanto tiempo para que llegue el forense. Ay. ¿Qué pasó, jefe? Quítale el hielo. ¿Eh? ¿Otra vez todo? Todo. ¡Ey! Bueno, ya estuvo bien, párenle. Bueno, ya estuvo bien, párenle. Ahora a cargar el difunto. Ahora, a cargar el difunto. Ahora. Más respeto con los muertos. Ora, más respeto con los muertos. Bueno, ya tapen el hoyo. Bueno, ya tapen el hoyo. Y tú ya deja de repetir lo mismo. Y tú ya deja de repetir. Sí, jefe. ¿Cuánto les debo? Viejo. ¿Se siente bien? El cadáver empezó a sangrar. Es que estamos a la parte más alta de la sierra, jefe. Y la altura pues hace ver visiones. Tapa el hoyo. Y haz de cuenta que no dije nada. A ver, tapen el hoyo. Y háganse cuenta que no dije nada. Oiga, don Vittorio, ¿pues qué le pasa a la gente? ¿Por qué se esconden a mi paso? Tienen miedo, Torrubiates. ¿Miedo? ¿De qué? Miedo de ti. ¿De mí?
Todos saben que tú mataste al brujo Tobías. Están locos. Tobías no está muerto. Regresará por ti y por todas tus gentes. Por eso no se te acercan. Esas son leyendas, don Vittorio. Los muertos no regresan de la tumba. Tobías regresará. Solo tienes unas horas antes de que la luna salga por el horizonte. Esta daga debe de atravesarle el corazón. Solo así terminarás con él. Y tu gente y tú dormirán tranquilos. Gracias, chula. Para servirle, señor. Hola. ¿Te retrasaste? Se me hizo un poco tarde. ¿Quieres tomar algo? No, ahorita no. Al rato. Oye, ¿es cierto que anoche asesinaron a un anciano? Los chismes viajan rápido aquí, ¿verdad? Sí, me encontré a Cirilo. Él fue el que me contó todo. También me contó que ayer lo enterraron. Y que tú... Bueno, pero ¿por qué diablos tienen que contarle a todo el mundo, Carmen? Perdóname, sí. Es que fue un día muy difícil. Entonces es cierto. ¿Es cierto que? ¿Que viste sangrar el cadáver del viejo en la tumba? La altura lo hace ver a uno visiones. ¿Se le ofrece, don Melquiades, a estas horas de la mañana? Pues, fíjese nomás. Cuatro de mis mejores animales amanecieron despanzurrados. ¿Mm? ¿Coyotes? ¡Coyotes, madres! ¿Entonces? Lo que hizo esto tuvo que haber sido un animal muy grande y muy fuerte. Solo algo parecido a un oso.
¿Un oso, don Melquiades? No puede ser, apa. Hace años que no ha habido un oso por esta región. Fueron coyotes. A ellos sí les gusta andar fastidiando por donde sea. Sí, ¿verdad? ¿Y tú qué opinas, José Luis? No soy ningún experto en la materia, pero las heridas definitivamente fueron hechas por garras y colmillos. Ahora, si quieren estar más seguros, puedo llevarme unas muestras para analizarlas. Hazme ese favor, José Luis. Quedamos entonces en que fue un oso, Aguilar. Espero noticias suyas mañana. Y buenas. ¿Eh? Haremos lo que se pueda, don Melquiades. ¿Y ustedes qué hacen? ¡A jondear gatos por la cola! ¡Vámonos! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele! Cabrones chamacos. XC2, Tango Tango Noviembre, XC2, Alfa Whisky. Adelante, Tango Tango Noviembre, aquí Alfa Whisky, cambio. Voy en camino al rancho. Se me calentó la troca. ¿Copiaste? Lo copié perfectamente. En cuanto haga corte de caja, nos vemos allá. Quedo pendiente. De acuerdo. Tango Tango Noviembre queda pendiente. Buenas tardes, vecina. Qué guapa amaneció hoy. Qué bien le quedan esos pantalones. Raúl, atienda a los señores. ¿Qué a ver, quiere? A mí la vino de piña, por favor. ¿De piña? No, de piña, una, de mamé, piña. No, la otra. Sí. Ay, no, chaval. la otra. No. ¿Cuál? Esa. No. Ay, es de mamello, ¿cuál, hombre? Esta. Buenas tardes, Rosita. Buenas tardes, Juanito. ¿Qué se te ofrece? Te dice mamá que si no le vende de las mismas pastillas que le recetó el doctor José Luis para las reumas. Se dice reumas, Juanito. Pues eso, que si no me las vende. Ahorita te las doy. Aquí tienes, son 100 pesos. Y apúrate, Juanito. No te vaya a agarrar la noche en el camino.
Juanito. 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 Sobre vosotros. Amén. Reconsideremos una vez más la pérdida de nuestro querido hermano Juanito. Que Dios tenga en su santo seno. José Luis, ¿qué Juanito no era más alto? La caja es muy pequeña. Suficiente para lo que quedó de Juanito. ¡Qué tragedia, hijos! ¡Qué tragedia! Juanito era un buen niño, un buen hijo y un buen cristiano. ¿Crees que haya sido el mismo animal que mató a las ovejas del presidente municipal? Sí, estoy seguro. ¿Qué pasó con las muestras que sacaste de las ovejas de don Melquiades? No he tenido tiempo de analizarlas, lo siento. Lo haré hoy mismo en la noche. José Luis, quiero hacerte una pregunta. ¿Puede un cuerpo sangrar después de muerto? Depende del tiempo transcurrido. La coagulación no es inmediata. No, no. 6 o 7 horas después. No, imposible. ¿Por qué? Sigue, hijo. Sigue. Es que ayer tuve una alucinación, padre. ¿Qué clase de alucinación? Es que creí por un momento que el cadáver del viejo Tobías, el brujo, ¿se acuerdan? Sangraba. La mortaja empezó a teñirse de sangre. Luego la sangre desapareció. Pero claro, tuvo que haber sido una alucinación. ¿De qué otra manera puede sangrar un cadáver? Estando vivo. ¿Qué dices? Que yo ayer vi a Tobías por las arboledas. Y créanme, estaba tan vivo como yo. Creo que encontré algo, padre. Esto, Rubiates. ¿Pero qué hace él aquí? Esto es obra de Satanás. Pero claro, claro, es lógico. ¿Qué es lo que es lógico? Todo concuerda, José Luis. La fuerza, la manera de matar a sus víctimas. Tiene que ser un oso. Sí. A los osos les gusta la carroña, padre. Descubrió la tumba de Tobías. Vino, lo desenterró para comérselo.
Probablemente encontró por ahí a Turrubiates, lo mató. Y lo trajo aquí para terminarlo. Tiene que regresar. Pues sí, suena lógico. No, pero hay algo que no concuerda del todo. ¿Qué, José Luis? ¿Qué? Recuerden que yo vi al viejo Tobías caminando un día después de muerto. Por favor, padre Martín, no hagamos ningún comentario de esto hasta que haga más indagaciones. José Luis, ¿cuándo vas a tener los análisis? Mañana mismo, no importa que trabaje toda la noche. Bien. Te espero entonces en mi oficina mañana. Está bien. Que no te duermes. Estás pensando en esos crímenes, ¿verdad? Ya no pienses en eso. Trata de dormir. Thank you.
puede ser. En pleno siglo XX no puede ser. ¿Hacer eso, mi vida, por favor? Casi me da un infarto. Perdóname, mi amor, es que son las 4 de la mañana, mi vida. Tienes que descansar. Y dime, ¿qué estabas diciendo? ¿Eh? No, nada. Ven, vamos a dormir. Bueno. Una bestia acaba de matar a Rufino y a toda su familia. En su propia casa. ¿Qué tienes que decir de esto, Aguilar? Tienes 24 horas para entregarme al animal asesino. Estamos. Yo les prometo que mañana en el atrio de la iglesia tendrán al oso asesino. Yo te puse en el puesto que tienes, Aguilar. Y te puedo quitar cuando me dé la gana. Tienes hasta mañana en la noche. ¿Entendido, Aguilar? Amor. Amor. Tómate este café, mira. No, sí, aunque sea no, este café no. Para que no te vayas con el estómago puedo. Vacío. Aunque sea un traguito, mi amor, por tarde. Favor, tómalo. Buenísima. Yo quiero ver. Yo quiero ver. Ahora me toca a mí. ¡Que te quites! ¡Que a mí te caiga! Desgraciados, van a ver, les voy a salarlas.
Buenos días, Padre Martín. ¿Qué lo trae por aquí? ¿Está solo? Sí, ¿en qué puedo servirle? Esto va a ser un secreto entre tú y yo. ¿Comprendes? Sí, claro. Usted dirá. Toma. ¿Es el cáliz de la iglesia? ¿Qué quiere que haga con él? Quiero que lo fundas. Válgame Dios. No metas a Dios en esto. ¡Fúndelo! Antes no fumabas tanto, José Luis. Es que antes los muertos no caminaban. Posiblemente viste a alguien muy parecido al viejo Tobías. Posiblemente. Si mi teoría es correcta, José Luis, ese oso tiene que volver a la tumba para terminar con los restos de tus rubiates. Bueno, ¿y si tu teoría no es correcta? Me pasé toda la noche analizando las muestras de tejido del niño asesinado y comparándolas con las de las ovejas de don Melquiades. ¿Qué fue lo que encontraste? No me lo vas a creer. Bueno, eso déjamelo a mí. ¿Tú qué encontraste? Tialina, humor acuoso, humor alcalina y un virus muy extraño, algo parecido a la rabia, pero que no aparece en ningún libro de medicina. Pues no te entiendo. Encontré saliva. Saliva humana. ¿Qué estás diciendo? Que lo que mató a Juanito, a tus rubiates, a las ovejas, a Rufino y a toda su familia no es ningún animal. Es un ser humano o algo parecido. Tú estás loco, hombre. Te dije que no me lo ibas a creer. No, es un oso. Tiene que ser un oso. Y debe volver a la tumba para terminar con los despojos de tus rubiates. Y dale con el oso. Tú estás metido en una bronca. Le prometiste al pueblo un oso hoy en la noche y a menos de que seas mago y lo aparezcas de la nada, el pueblo va a cambiar de jefe de policía. Pensando que está usted loco, Padre Martín. ¿A quién se le ocurre fundir un cáliz para hacer balas de plata? Al llanero solitario y a mí. ¿Y para qué las quiere? Esto es como los dogmas de la religión. Se cree, no se pregunta. Escándalo allá afuera. Ya, cálmense. Ya. Y vayan con sus familiares y díganles que ya no tienen de qué preocuparse. El animal que venía matando ya no los va a molestar jamás. Aquí entre el doctor y yo. Le dimos más tuerzo. ¡Bravo, bravo! ¡Somos lo máximo, jefe! ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hago qué, padre? ¡Está mintiendo! ¡Le está mintiendo al pueblo! Hazte cargo del animal, Cirilo. Sí, señor.
Acompáñeme, padre. Vamos a la oficina. Vamos, lo acompaño. Claro que lo acompaño. Ya, ya. Momento. Momento. ¿De qué demonios está hablando, padre Martín? De eso precisamente. Del demonio. Usted está loco. Tobías era un brujo. Sí, tenía un pacto con el diablo. Satanás le prometió alargar su existencia. Durante el día caminarás entre los hombres como hombre. Durante la noche caminarás como bestia entre las bestias. Ese fue el pacto precisamente. Y ahora díganme, ¿qué tanto caminaron para poder traer a ese oso? Con eso creen que van a calmar al pueblo, que van a parar los asesinatos. La bestia seguirá matando impunemente. Está bien, padre Martín. José Luis y yo engañamos al pueblo. El asesino anda suelto. ¿Y cómo se supone que debemos detenerlo? Con esto. ¿Balas de plata? No es plata solamente. Es plata consagrada, del mismo cáliz de la iglesia. Los hombres lobo no existen, padre Martín. Llámalo como tú quieras, pero aquí la gente lo conoce como Nahual. Y hay que buscar inmediatamente su guarida, ¿me entiendes? Generalmente buscan lugares donde ha habido matanzas horribles, donde ha corrido sangre de gente inocente. Saliva humana. Usted está loco, padre Martín. Estamos en pleno siglo XX. Y esas son supercherías de gente inculta. De fanáticos. Dios quiera. Dios quiera que pueda yo detener a tiempo a ese demonio. Porque si no, todas las muertes que haya van a caer sobre tu conciencia. Recuérdalo. Sobre tu conciencia. Hay tantas cosas, tantos misterios que ni la ciencia alcanza a comprender. Tal vez el padre Martín tenga razón. ¿Y si no la tiene, José Luis? ¿Vamos a hacerle caso a un loco que se dice practicó la brujería antes de ordenarse como sacerdote? Mientras el verdadero asesino anda afuera, matando gente. ¿Por lo menos ya aceptas que se trata de un ser humano? Mira, humano o no, tengo que detenerlo. Pero según mis métodos, según mi experiencia, no voy a hacerle caso a un cura chiflado que anda persiguiendo fantasmas. Ah, hombres necios. A XC2 Tango Tango Noviembre, adelante. XC2 Alfa Whisky, a XC2 Tango Tango Noviembre, responda. Buenas noches, vecina. ¿Qué anda haciendo por aquí? No me gusta pedir favores, pero ya es de noche y mi coche se descompuso. ¿Me podrían llevar al rancho? Ah, como no, vecina, faltaba más. Arrímese para acá. Si no, ¿para qué sirven los vecinos? No quiero una chela, vecina. No, gracias. Qué apretada. Un cigarrito. Señor, ayúdame. Fortaléceme. Dame el valor que necesito para enfrentarme con el maligno. He sido el peor de tus hijos. Y es que conocí el mal antes de conocer el bien. Si como sacerdote te he fallado, Señor, ayúdame. Dame la fuerza que necesito para cumplir como tu verdugo. Qué bonito pelo tiene, vecina. Y qué piel tan suavecita.
¡Las llaves! ¿Dónde cayeron las llaves? Esta no se me escapa. Espérame aquí. Ay, ay. Es bueno acudir a él cuando se siente que el mundo se está derrumbando sobre nosotros. Y es que él es la luz y la verdad. Confía en él, hijo. Confía en él. ¿Qué quieres aquí? Así de fácil, ¿no? Se acabó tu empleo. Se acabó tu responsabilidad. Anda, emborráchate. Sigue bebiendo hasta que todos te vean caer. Síguete compadeciendo a ti mismo. Mientras la esposa de tu mejor amigo puede estar en este momento muriendo. Ya cállate, Carmen. Yo ya no tengo nada que ver en todo esto. No, claro. Pero te aseguro que sería muy diferente si la que estuviera en peligro fuera yo.
Espérese, padre, no le jale, soy yo. ¿Qué haces aquí, José Luis? Lo mismo que usted, padre. Rosa está viva, ¿verdad? ¿Lo está? ¿Reconoces esto? Es de Rosa. Sí, hijo, eso espero. Aunque... ¿Aunque qué, padre? Bien, la bestia que se llevó a Rosa tiene mucho de humano. Demasiado, quizá. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que quiero decir es que la bestia sigue sus instintos. El instinto de matar primordialmente. El de sobrevivir. Y el instinto de perpetuar su especie. ¿Me entiendes? Quiere decir que si la dejó vivir, solo fue para... Pero tal vez todavía la podemos encontrar a tiempo. No, José Luis. Quiera Dios que todavía lleguemos a tiempo para salvar su vida. Pero nada más. Ten, pon estos cartuchos a tu rifle. Vámonos. Me han dicho que usted es el mejor rastreador de todo el estado. Le dijeron bien, policía. Pues ando buscando un animal que pesa aproximadamente 300 kilos. Y tendrá una estatura de unos 2 metros y medio. Y además, camina erguido sobre sus 2 patas traseras. ¿No me dice nada? ¿Qué quiere que le diga? No sé. Que estoy loco. Estoy jugándole una broma pesada. Ojalá y no, policía. Ojalá y no. Ahí. El monasterio de los colgados. El mismo. Ahí, en tiempos de la revolución, fue colgado un pueblo entero en sus corredores. Ancianos, mujeres, niños. Sangre inocente, como usted dijo, padre. Así es. Vamos, José Luis.
aquí es. Lo presiento. Puede palparse el mal como un elemento físico que emana de todas partes. Puedes sentirlo tú también. Siento una especie de cosquilleo por todo el cuerpo. Como si alguien nos estuviera viendo. Tobías tendrá que venir al oscurecer para su transformación. Hace 6 años me contrataron en las Rocallosas para rastrear un ejemplar de estos. Allá le llaman Bigfoot, Sasquatch para los indios. ¿Y logró atraparlo? No. Nunca me tocó ver a uno. Pero 9 de mis hombres nunca regresaron. Ahí van las huellas. Dios mío. Asmodeo, Leviatán, Belcebú, llámalo como quieras. ¿Satanás? Señor de la oscuridad, príncipe de las tinieblas, rey del Averno y del lado negro del universo. Habla usted de él como si le tuviera mucho respeto. A Satanás hay que respetarlo, hijo. Es un ser muy poderoso e infinitamente cruel. ¿Qué es este lugar? Una capilla negra. Un templo pagano. Aquí es donde la bestia celebra sus ritos de sangre. Rosa. Ven.
Déjame taparte. ¿Qué fue eso? Padre. ¡Muéstrate! No permitas que el maligno arrebate nuestras almas. Sé mi escudo, Señor. Sé mi fuerza. Benditos los que buscan tu refugio. Benditos los que luchan con tu espada, porque de ellos será el reino de los cielos. Ayuda. No tenemos que esperar. Es nuestra última oportunidad. Usted está loco, padre. Rosa y yo nos vamos de aquí. No, tú eres el único que puede detenerlo ahora. No puedes abandonarme. Pero claro que puedo. ¿Qué no entiendes, José Luis? Estoy ciego. Estoy ciego. Ciego. Nadie ha podido ver al demonio de frente sin sufrir las consecuencias. Y yo no iba a ser la excepción. Por favor. Tengo que poner a Rosa a salvo. Compréndalo. Pero le prometo que regresaré. Gracias, muchacho. Gracias. Tenemos visitas.
¿Dónde la encontraste? Lo tenemos. Tenemos localizada su guarida. El padre Martín está ahí. Tenemos que ayudarlo. ¿Pero y Rosa? Rosa está bien. Solo necesita descanso. Que la lleve al rancho. Tú y yo tenemos que ir a ayudar al padre Martín. Por favor, llévela al rancho y dígale a Carmen que se quede con ella. Un momento, policía. Solamente un favor. Sí, dígame. Ya tengo muchos trofeos encima de mi chimenea. No quisiera tener sus dos cabezas en mi colección. Cuídese. Gracias. ¡Deprisa! Ya está oscureciendo. Soy el Nahual. Si eres el Nahual. ¡Desamarren a ese hombre! ¿Con qué autoridad quieren lincharlo? Con esta. Soy el Nahual. Apiádate de mí. ¡Ah!
Perdóneme, padre. Perdóneme. Esa Rosa la quiere a ella. La quiere a ella. ¿Dónde está José Luis? Ya no tarda. ¿A dónde está? ¿Dónde fue? No tarda. No te preocupes. Cálmate. ¿Qué fue eso? La luz. No te preocupes. No es nada. Debe ser un fusible. Ahorita vengo. Voy a revisarlo. Vas a estar bien. No te va a pasar nada. No te tardes. ¿Carmen? ¿Carmen? Carmen, respóndeme.